La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, e l'amor del Padre, e l'unione del Spirito Santo, esté con ustedes. Misericordia de nosotros, el perdón de los pecados viene a la vida eterna.
Lectura del libro de Génesis. Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos todos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Palabra de Dios. Comenzando todos responderemos: felices los que temen al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Felices los que temen al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de un hijo alrededor de tu mesa. Felices los que temen al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Felices los que temen al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que los amó y se entregó por nosotros. Los maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Say.
llama Jesús a algunos fariseos y para ponerle una prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Palabra del Señor. Todo matrimonio debe existir
les ha conducido a ustedes como a las parejas que me están escuchando. No perder la oración. Familia que siempre reza unida, que siempre reza unida, va a permanecer siempre unida. También aconsejo a ustedes como a las parejas que me están escuchando, practicar la fidelidad. Y lo otro es practicar la transparencia. Tanto que una de las partes conozca lo que va a hacer la otra parte, pero no ocultar nada. Recuerden de que ahora en adelante ustedes van a ser una sola cosa según la Sagrada Escritura. Voy a orar mucho por ustedes. La segunda propiedad que tiene todo matrimonio cristiano católico es el elemento del amor. Y el matrimonio, el amor, debe de ser exclusivo, no inclusivo. Explico un poco esto. El amor debe ser exclusivo, es decir, debe ser exclusivo solamente para un hombre y solamente para una mujer. Pero una mujer no está para dos o más hombres, ni un hombre no está para dos o más mujeres. Por eso es que el amor debe ser exclusivo, solo para el hombre y para la mujer. El amor es algo matutino, como ciertos autores lo han dicho. Es decir, es algo que cada día nace y que va creciendo, pero nunca debe de morir. Les invito tanto a ustedes como a las parejas que me están escuchando y viendo, que de veras demuestren ese amor que les tengo a ustedes. Demuestren en pequeños detalles, como por ejemplo, celebrar un aniversario más de vida matrimonial, celebrar los cumpleaños, aunque sea de manera sencilla, pero esos detalles así pequeños demuestran que hay amor en ustedes. Nuevamente quiero decirles a ustedes, como a mí, a toda la asamblea, que para mí es un gran orgullo pasar a esta pareja que está con todos. Yo tracé también la iglesia de mi papá y así estamos acá nosotros. Y me siento muy orgulloso por eso. Ahora vamos a dar inicio al matrimonio, o al rito del matrimonio, propiamente dicho. Por favor, pido a Jonathan y este con ese tiempo. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer el matrimonio ante el ministro de la Iglesia y de la comunidad cristiana que la hace aquí presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen y el que los consagró, consagró día con el sábado. Los enriquece hoy y les da fuerza como sacramento peculiar para que se guarde uva y perpetua fidelidad y pueda cumplir con todas las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Jonathan y Jesse ha venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, y sin que nada ni alguien los presione. Sí. Sí. Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en matrimonio durante toda la vida. Sí. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí. Sí.
Así pues, el que quiere establecer matrimonio, exprese su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Vamos en este momento a bendecir los anillos que representan la alianza patrimonial. Bendice, oh Señor, estos anillos que van a ser entregados en el valor. Digamos en este momento las arras que representan la bendición de Dios para estos hermanos nuestros.
Bendice, Señor, estas palabras que Jonathan y Jessica se entregarán uno al otro y derrama su vida en abundancia de los bienes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se va a conducir a encender el cirio principal que está al fondo.
a una misma vida, a la vida de nuestro Señor Vamos a decir ahora el grado que va a ser portado a los pies de imagen de la Virgen María, como un gesto de acción de gracias por haber surgido el amor y en tus hermanos nuestros. Haz que tus hermanos nuestros nunca vayan a desaparecer.
Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que es el amor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Thank you.
Thank you.
sobre cada invocación, tanto ellos como ustedes van a responder amén. Que el Eterno Padre los conserve siempre unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y también en su hogar. Amén. Descienda sobre ustedes y